Bienvenidos a mi canal, soy Moisés García y tengo aquí una nueva Biblia enviada por la editorial Vida para hacer una revisión totalmente honesta. Y lo que tenemos aquí es algo bastante especial. Es una Biblia tamaño compacto, pero letra grande, ¿eh? Y viene en la nueva Biblia de las Américas. Esta es la edición o versión de la Biblia. Y tenemos también que viene en una letra exclusiva, fácil de leer, que llaman Comfort Print. En la parte de atrás vamos a ver que efectivamente el tamaño de la letra es bastante grande. Y tenemos también aquí las características de esta Biblia. El texto completo de la nueva Biblia de las Américas viene con el plan de salvación, letra exclusiva, fácil de leer. Viene también con el prefacio de la nueva Biblia de las Américas. El tamaño de la letra es alrededor de 10 puntos y viene con 8 mapas a todo color, plan de lectura, referencias e índice de tópicos. Aquí tenemos también el número de referencia por si lo queréis buscar, pero lo voy a poner luego en la sección de descripción debajo del vídeo para que tengáis fácil acceso. Como podéis comprobar, esta Biblia tiene un color bastante bonito, es un beige, lo que llaman leather soft, no es piel real, pero tiene una textura, como podéis ver, muy muy similar al de, por ejemplo, una cabra o incluso vaca. Tiene, como podéis ver, una textura muy 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 bonita, es suave y tiene como unos pequeños tonos, si podéis ver. La cubierta viene con una sección especial en otro color, un marrón bastante oscuro, donde dice Santa Biblia y está también cosido. Tiene cosido todo el perímetro, pero también tiene cosido aquí una especie de adorno, ¿verdad? Lo podéis ver, que va alrededor de toda la Biblia, por delante y por detrás. Aquí tenemos también el código de esta Biblia. Y en el lomo tenemos también los logos de la nueva Biblia de las Américas, entre Editorial Vida y Santa Biblia. Muy clásico, moderno al mismo tiempo y la verdad que se siente bien en la mano. Tiene un tamaño de 19 centímetros, es 18,8 y de aquí tiene como unos 12,3 más o menos. Y de grosor son como unos 3,1, 3,2 centímetros. Bastante, bastante compacta. Está encuadernada con un papel, con una especie de dibujo de círculos. Bastante bonito y viene con una presentación aquí de la Santa Biblia obsequiada por fecha y Romanos 11:33. Como podéis ver, los cantos son dorados. Viene con dos cintas marcadoras. Una es marrón y la otra es con un dorado más oscuro. Tenemos aquí una hoja también de presentación de la Biblia de las Nueva Biblia de las Américas. Y aquí tenemos que efectivamente esta es la Nueva Biblia de las Américas, actualizada en el año 2019. Esta es la última actualización que se ha hecho. Está impresa en China. Y aquí tenemos pues unas promesas de las escrituras, un prefacio. Lo puedo dejar aquí. Podéis parar el vídeo y podéis leerlo. Y aquí nos habla un poquito acerca de las referencias, las notas, el texto griego, el nombre de Dios, el texto hebreo, cosas muy interesantes, y los traductores y los colaboradores sobre esta traducción. Y aquí tenemos el contenido. En el contenido tenemos el Antiguo Testamento y aquí tenemos el Nuevo Testamento. Y al final de esta Biblia vamos a encontrar
plan de salvación, el índice de tópicos y un resumen gráfico de la Biblia. Aquí encontraremos los libros de la Biblia en orden alfabético y entramos ya a lo que es el texto bíblico. Vamos a ver que el diseño de esta Biblia es doble columna en formato de parágrafo, lo cual nos indica que cada versículo no va a empezar en una nueva línea, sino que vas a tener que seguir la lectura para poder encontrar cada versículo. Por ejemplo, aquí tenemos el 9 y aquí el 10. En una edición de verso a verso encontraríamos el 9 aquí y el 10 estaría en el margen, justo debajo. Aquí tenemos aquí arriba una pequeña introducción a cada libro, en este caso Génesis. Luego abajo tenemos unas pequeñas notas de los traductores. Y realmente esta letra es muy fácil de leer para ser una Biblia tan pequeña. Fijaros. Vamos a ir a la zona poética y encontramos que aquí los salmos, por ejemplo, sí están formateados en verso a verso, como podemos ver. Que los proverbios. Así es que encontramos que lo que es el texto bíblico va a estar en formato de parágrafo y el resto, lo que es los libros poéticos, están formateados verso a verso. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que esta Biblia tiene las palabras de Jesús en un rojo bastante oscuro, lo cual es agradable a la vista, fácil de leer. Si este rojo fuera más claro, por ejemplo, sería más difícil de leer y no sería tan agradable a la vista, pero veo que han hecho un buen trabajo con el color rojo. Y es bastante consistente, estoy viendo, me parece espectacular. No hay una gran variación de rojo de un libro a otro. Ahí lo podéis ver. Y aquí tenemos el plan de salvación, dividido en varias secciones. Tenemos lo que la Biblia dice acerca de Dios te ama, del pecado que nos separa de Dios, que Jesucristo murió y resucitó por ti, y obviamente pues haciendo referencia a cada versículo de la Biblia que nos habla de esto. La decisión es tuya, y que recibas a Cristo como Salvador y Señor es algo que queremos, ¿verdad?, para todos nuestros amigos y familiares. Bueno, pues una ayuda muy muy interesante para una Biblia tan pequeña. Yo creo que va a ser de gran ayuda para todos poder llevarla con nosotros a todo lugar. Luego tenemos aquí el índice de tópicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues una ayuda también para momentos que necesitamos buscar algo rápido y quizá no tengamos un teléfono a mano para poder buscar. Pues aquí tenemos un índice muy bastante exhaustivo. Fijaos aquí, por ejemplo, bautismo del Espíritu Santo, y tenemos pues un contexto bíblico con sus referencias bíblicas también. La frase bautismo en el Espíritu se refiere a la promesa del derramamiento del don del Espíritu Santo dado por el Mesías, Cristo, a su pueblo. Y aquí nos pone, por ejemplo, Hechos 2, 17, 33. El bautismo en el Espíritu significa que el creyente es dotado del don permanente del Espíritu Santo, que es resultado de la fe en Cristo. Hechos 2, 38, etcétera, etcétera. Y luego nos da una promesa de Isaías, Mateo, Juan, Hechos. Entonces, tenemos estas ayudas que son, yo creo, muy, muy, muy importantes a la hora de quizá compartir con personas o hacer un pequeño estudio quizá en la casa, con amigos, vecinos, puede ser que sea en el trabajo, cuando estás en un coffee break, por ejemplo, pues allí puedes sacar esta Biblia,
que cabe prácticamente en un bolsillo. Como veis, el índice de tópicos es bastante denso, lo cual es estupendo porque para una Biblia tan pequeña esto es muchísima información. Y aquí al final tenemos una introducción al resumen gráfico de la Biblia. Este resumen gráfico de la Biblia ofrece un panorama completo de las Escrituras. Es un estudio práctico que expone el contenido de la Biblia y sitúa personas, acontecimientos y temas como punto de partida. Vamos a ver esto. Es algo súper interesante. Aquí vemos que hay un gráfico, una línea, ¿verdad? Aquí abajo. Por ejemplo, desde Adán hasta, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan. Y vemos que pasamos por Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Esdras, Jesús, Pedro, Pablo, Juan. Y nos pone pues las fechas. Y también nos marca bíblicamente hablando lo que estaba ocurriendo en este proceso del tiempo. Antes del diluvio, después del diluvio, la historia de Israel, el pueblo, la tierra, el reino, el remanente, la historia del Mesías, la vida de Cristo, la historia de la iglesia apostólica en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y aquí tenemos también una información muy interesante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos dice que el tamaño nos muestra que el Antiguo Testamento, el tamaño son las primeras 3/4 partes de la Biblia, que cubre un tiempo desde el principio de la historia, que tiene 39 libros. Este es el canon protestante. El tema es el intento sin éxito de la humanidad por agradar a Dios mediante las obras. Palabra clave, ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Se ve a Jesucristo en más de 300 profecías, el Cordero de la Pascua, el tabernáculo y los sacrificios. Y luego en el Nuevo Testamento pues tenemos una última 1/4 parte de la Biblia, alrededor de 100 años es lo que el tiempo, ¿verdad?, transcurre mientras que se escribe el primer libro hasta el último libro o carta que compone el Nuevo Testamento. Tiene 27 libros y la persona y obra de Jesucristo que nos da salvación es el tema principal, ¿verdad? Luego la palabra clave es gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego se ve a Jesucristo en pues, su vida y ministerio, en los evangelios, las enseñanzas de los apóstoles y la segunda venida también revelada en el libro de Apocalipsis. Pues es un poquito una forma simplificada. Obviamente hay mucho más en el Nuevo Testamento y muchísimo más en el Antiguo Testamento que simplemente la ley o un intento sin éxito de la humanidad por agradar a Dios. Hay muchísimo más que esto. Es simplemente una forma de resumen, ¿verdad? Luego aquí tenemos la historia del mundo primitivo. Y antes del tenemos aquí una línea del tiempo, ¿verdad? Antes del diluvio y después del diluvio. La obra creadora, la tentación, las épocas de los patriarcas. Y aquí tenemos también una línea del tiempo muy interesante desde Adán hasta José. La historia de Israel, el pacto abrahámico, la tierra, el reino. Súper interesante. Los libros poéticos, el corazón de los judíos. Y aquí tenemos pues la vida de David, los 10 mandamientos, la esperanza de los judíos, el reino y el remanente. Aquí hay pues un puente entre los testamentos en el cual pues nos habla de ese tiempo que pasa entre digamos Esdras, ¿verdad?, Cristo. Aquí tenemos la vida del Mesías, todo lleno de comparaciones, contrastes, líneas del tiempo, gráficos, mapas, la historia de la iglesia primitiva, del Nuevo Testamento, porque obviamente la congregación de Israel ya existía mucho antes, desde el Sinaí, donde dice la palabra
la congregación aceptó, ¿verdad?, ser el pueblo de Dios. Y aquí tenemos temas de las cartas del Nuevo Testamento. Por libro, por carta, vemos también los temas y las claves. Y tenemos también aquí unas cuantas páginas para poder escribir y anotar, pues, preguntas y respuestas, peticiones de oración, sermones, pequeños estudios bíblicos. Súper, súper interesante ver esto aquí, porque parece realmente una pequeña Biblia para toda ocasión, para todo momento. Y luego tenemos, pues, mapas a todo color, al final, en un papel de bastante grueso, de mucha calidad, como podéis ver. Y ya con esto llegamos al final de esta Biblia. Me parece una pequeña Biblia, pero muy grande en valor, en muy grande en contenido. La recomiendo, me parece espectacular, me parece muy positiva este diseño. Quizá el único cambio que yo le haría, como una pequeña crítica, sería cambiar este texto a verso a verso. Personalmente me parece más sencillo, más fácil de encontrar los versículos cuando uno está leyendo o cuando uno está intentando enseñar algo a alguien, tal cual está, por ejemplo, en los libros poéticos, en este formato. Me gustaría ver este cambio para las próximas ediciones, pero aparte de esto, me parece una Biblia espectacular. Me encanta. Pues aquí os dejo mi opinión sobre esta Biblia. Espero que os haya gustado. Darle al like, por favor, y suscribiros a mi canal si os ha ayudado. Y por favor, pasar la voz para que otros puedan encontrar la Biblia que necesitan y poderos ayudar a tomar una decisión con mayor información. Gracias a todos. Espero que estéis bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, Shalom.